Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Un placer estar con ustedes en esta primera sesión. Así que les doy la bienvenida a esta clase de Excel básico. A ver, estamos 13 participantes en este momento. Creo que son más, así que espero que se vayan incorporando los demás. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Delmi Figueroa. Soy educadora, ¿verdad? Entonces trabajo en el ámbito educativo y pues con este programa de Excel, ¿verdad? Que ustedes ahora pues inician su proceso de formación en este programa. Así que me da mucho gusto y bienvenidos, pero quisiera saber con quiénes estoy, ¿verdad? Así de que a lo mejor no sé si todos vamos a poder participar por cuestiones de tiempo. Me gustaría que todos participáramos como para que usted brevemente se vaya presentando, ¿verdad? Es cierto que allí está su nombre. Pero igual, ¿verdad? Usted ahí va a ir diciendo su nombre, por favor. Más o menos nos cuenta lo que hace, ¿verdad? Y el contacto que para qué usa o en este momento para qué está utilizando usted el programa. Ustedes a mí me pueden decir Delmi, no hay problema. En el momento que vayamos desarrollando la clase, no me molesta para nada que me vayan interrumpiendo porque es mejor que me interrumpa en ese momento para no tener que dejar las dudas al final, ¿verdad? Porque al final, si dejamos las dudas al final, puede ser que ya no nos acordemos qué era exactamente lo que teníamos que preguntar, o sea, la idea se puede perder. Entonces, ustedes me van interrumpiendo en el momento en que van teniendo la duda, ya sea que active su micrófono, ya sea que escribe en el chat, ya sea que levante la mano aquí virtual, la de Zoom, ¿verdad? Entonces ustedes ahí pues van interrumpiendo de cualquier manera. Quizás algunas cosas antes de iniciar con la presentación de, a lo mejor no sean todos, sean algunos. Importante que el nombre que aparece allí en su cuadrito de Zoom sea su nombre completo, sea su nombre como aparece en DUI, porque ya ve que INSAFOR pide muchos procesos, muchos requerimientos, entonces ese es uno de ellos, de que su nombre, si no lo tiene completo, ahí en el cuadrito de Zoom aparecen tres puntos. Y en esos tres puntos ahí dice que puede renombrar, es decir, puede escribir su nombre completo. Esa es una de las cosas, es un requerimiento que debemos cumplir. La otra cosa es agradecer que tienen su cámara activa, debemos tener la cámara activa, es uno de los requisitos para estar en la sesión también. Y la puntualidad, por supuesto, la puntualidad es básica porque en la plataforma de Zoom se nos cuentan los minutos, entonces tenemos que tener los 60 minutos conectados en la plataforma. Mejor más y no menos. Entonces, por favor, para que agradecerle su puntualidad y que se contabilice el tiempo que usted ha estado conectado en la plataforma, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que debemos tener como ya presentes para tener un buen desarrollo de las sesiones. Así que, bueno, quiero que se presenten algunos así brevemente, nos va diciendo su nombre, que nos cuente un poquito lo que hace y un poquito del uso del programa hasta el momento, ¿verdad? Así que recuerde que estamos en un nivel básico, puede ser que para algunos sea tan básico, pero puede ser que para otros a lo mejor sea como lo que necesitaba para arrancar a conocer el programa, ¿verdad? Quiero empezar con Katherine.
Morales. Hola, buenas noches. Bueno, como lo ven ahí en la cámara, mi nombre es Catherine Tatiana Morales. Actualmente soy secretaria en una oficina jurídica. Por eso es que metí solicitud en inglés corporativo para poder aprender un poquito más de Excel, porque pues en las oficinas sí se trabaja bastante con Excel y en mi caso sí no sé casi, bueno, absolutamente nada, solo más lo que una solo por decir unas columnas o algunas cosas, pero sí de fórmulas y de sumas o pues la mayoría de cosas de Excel sí no las sé. Y también agradecerles también por haberme dado la oportunidad de estar en este curso, porque sí sé que es bastante costoso. Si uno lo estudia, pues sí tiene las facilidades, ¿verdad? Por eso les agradezco por haber aceptado mi solicitud. Gracias. Bienvenida, Katherine. Bien, vamos a continuar con Delmi López. Buenas noches a todos. Mi nombre es Delmi López. Trabajo como secretaria en una institución militar. Mi interés es profundizarme más en el Excel básico, porque nosotros trabajamos mucho con nóminas, gestión los salarios y todo eso. Entonces, quiero aprender más, ya que es poquitito lo que sé. Me gustaría aprender más. En el 2020 comencé con este proceso, ya que asumí responsabilidades de otro compañero quien maneja muy bien el Excel y me gusta y me facilita mucho el trabajo, así que estoy muy interesada en aprender y gracias por la oportunidad también. Bienvenida, Delmi. Gracias. Nancy González. El micrófono, Nancy, creo que no ha activado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. De mi parte, pues por el momento no estoy trabajando, pero estoy bastante interesado en lo que es el curso, ya que hoy en día creo que es de las herramientas, se puede decir que es de las más importantes para encontrar un buen trabajo. Y más que todo como retroalimentar, quizás lo que anterior, hace años ya había visto. Entonces, y poner un poco más en práctica lo de este programa de Excel. Bienvenida, Nancy. Bien. Claudia Portillo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Claudia Araceli Portillo de López. Así aparece en el DUI. Sí. Yo me metí al curso porque yo tengo un pequeño negocio de fotocopias e impresiones y hago trabajos. Y con Word no tengo ningún problema en realizar los trabajos, tareas, cosas así. Pero con Excel sí, cuando me piden trabajos de Excel, yo los rechazo porque no sé mucho sobre Excel. Lo básico nada más para imprimir los documentos que me mandan en Excel. Pero si alguien me pide modificar algunas cosas, yo no puedo, no. No me atrevo, siento que es un poco difícil y por eso me metí a este curso para poder prestar un mejor servicio en el negocio. Excelente, Claudia, bienvenida. Mauricio Cubías. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Mauricio Cubías. Pues lastimosamente actualmente no me encuentro laborando desde septiembre del año pasado. Vi una publicidad en Facebook de este programa, tomé el número, escribí inmediatamente y así comenzó el proceso, pues gracias a Dios estoy acá, ¿verdad? Ahí un poquito nervioso porque no estoy acostumbrado a este tipo de procesos, digamos, sería la primera vez que yo voy a estudiar algo así en línea, ¿verdad? Entonces sí, estoy un poquito, tengo muchas expectativas. Y pues bueno, aprovecho para saludar y también agradecer, ¿verdad? El tiempo.
Claro, Mauricio, ya se va a acostumbrar, ya va a ver que ya mañana ya ni va a sentir nervios para nada. Excelente, gracias. Bienvenido, Mauricio. Gracias. Veamos Marco López. Hola, buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio López Torres. Actualmente no me encuentro laborando, pero sí, yo vi también la información de este programa y siempre me ha llamado la atención. Lo he usado poquito, pero por eso lo he tomado y también que me puede servir para un trabajo. Claro que sí. Bienvenido. Gracias. Natalie Majano. Sí, buenas noches a todas y todos. Pues como ya usted dice, mi nombre es Natalie Margarita Majano Peña y pues actualmente he iniciado como facilitadora de un programa de educación financiera y pues por ello me interesa bastante por el curso. Realmente es súper nuevo para mí porque en cuestión de crear, por ejemplo, tablas u otras cuestiones, porque casi siempre como que se nos da, ¿verdad? Ya el material o las tablas y los rubros ya realizados, pero quisiese aprender desde cero para yo poder ser quien crea cualquier cuestión dentro de la plataforma, ¿verdad? De Excel. Solamente. Okay. Y muchas gracias por la oportunidad. Claro, bienvenida. Néstor Linares. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, buenas noches. Ok, perfecto. Como pueden ver, pues me llamo Néstor Eduardo Linares Morales. Yo realmente no vi la publicidad de este curso en una red social, más sin embargo un amigo me lo envió, me dijo que se iba a meter y pues me dio curiosidad también. Dije, bueno, démosle porque dentro de lo que es la ofimática, este es el que más me cuesta utilizar. Y bueno, menos mal todo el proceso de aceptación de los documentos que pidieron, pues me los aceptaron. Y aquí estamos, presentes. Gracias. Excelente, Néstor. Bienvenido. Edwin Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Edwin Pérez y actualmente no me encuentro trabajando. Y siempre me ha llamado la atención lo que es Excel. Esta sería la primera vez que recibo un curso de Excel porque había intentado varias veces y no hallaba a dónde iniciar un curso. Y de igual forma agradecer a ustedes por la oportunidad, pues. Gracias. Excelente, bienvenido. Jessica Rivera. Buenas noches, mi nombre es Jessica Patricia Rivera Vega. Actualmente no estoy laborando, pero tengo pocos conocimientos sobre Excel y quisiera como solidificar lo que ya más o menos sé. Y gracias por la oportunidad. Excelente. Muy bien, porque lo bueno cuando debemos de saber, ¿verdad?, que si no practicamos algo, de pronto se nos olvida porque no lo estamos practicando. Y es bueno que hayan personas dentro del grupo que lo practiquen porque así también se comparten experiencias, porque a pesar de que Excel, sí, ya quizás tenemos una idea para qué sirve y por eso es que hemos ingresado al grupo, porque ya tenemos alguna idea y queremos saber más. Pero cada persona en su ámbito laboral, cada uno utiliza el programa de manera diferente, de tal forma que hace de que podamos compartir un poco de experiencia entre todos, ¿verdad? Así que bienvenida. Mauricio Jiménez no se ha presentado, ¿verdad? Hola, buenas noches. ¿Me logro escuchar? Sí, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches, me llamo Mauricio Jiménez y he tomado este curso de Excel porque quiero crecer laboralmente y desarrollar más experiencias laborales. Excelente, Mauricio, bienvenido. Diego Mendoza. Gracias. Hola, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Diego Rodrigo Mendoza, soy estudiante de mercadeo y pues aparte de eso, pues fui bachiller contable. Digamos que Excel fue una herramienta que utilicé bastante, sin embargo, nunca pasé de lo muy básico. Y desde entonces siempre me quedó como esa espinita de conocer un poco más sobre el programa. Entonces, por eso estoy acá con ustedes esta noche. Excelente, bienvenido. Quizás vamos a ir ya presentando a los últimos. Vamos a ver Norman Conde. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Primero, espero aprender un poco más sobre el curso para poderlo poner en práctica más adelante en un trabajo. Y bueno, lo que sé es mínimo, pero espero lograr captar y toda la información necesaria que pueda para poner en práctica. Claro. Bienvenido, Norman. Gracias. Cristian Romero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, sí, se le escucha. Ok, solo agradecer la oportunidad que nos brindan, ya que en mi caso personal ahorita no estoy trabajando y el tiempo libre es necesario aprovecharlo para retroalimentar e incrementar los conocimientos. Así que gracias. Así es, qué buena manera de invertir el tiempo. Bienvenido, Cristian. María Magdalena Guevara. Buenas noches a todos. Mi nombre es Magdalena. Actualmente me encuentro estudiando en la universidad y me interesó bastante el curso porque no tengo mucho conocimiento. Bueno, podría decir que es poquito lo que conozco sobre esta herramienta y actualmente es una de las herramientas más importantes al querer entrar al mundo laboral. Claro. Gracias y bienvenida, Magdalena. Montserrat Vanegas. Hola, buenas noches. Bueno. Mi nombre es Montserrat Vanegas. Actualmente soy estudiante de segundo año de bachillerato en la opción de asistencia contable y me interesó mucho aprender este programa, ya que es una herramienta que se pide en cualquier trabajo, ya que tengo pocos conocimientos de este programa. Excelente, bienvenida. Bien, vamos a ver Sonia Salvin. Creo que su micrófono le está dando problemitas. Vamos a intentar así. ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Mi nombre es Sonia Elizabeth Salvin Ramos. Actualmente no estoy laborando y el programa de Excel es una herramienta muy básica que a mí sí me dificulta un poco. Entonces, por esa razón, inicié en el proceso y aquí estamos a ver si aprendemos. Tenemos muchas expectativas de este curso. Y muchas gracias. Excelente, bienvenida. Gracias. Llamamos Natalia Cabezas. Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Buenas noches, mi nombre es Natalia Melénica Cabezas Solórzano, sigo siendo estudiante y pues Excel siempre ha sido una de las herramientas que me ha llamado la atención y creo que del paquete Office es el que menos he profundizado. Entonces, por eso me interesó este curso y agradezco la oportunidad. Excelente, bienvenida. Les decía que creo que se me van a quedar algunos, perdón, pero fíjense que vamos a tratar de avanzar en lo que tenemos que avanzar.
Perdón para los que no pudimos tenerla, pero igual puede participar, ¿verdad? En la clase ustedes pueden participar, pueden aportar algún comentario que necesiten hacer, ustedes lo pueden hacer. Vamos a quedarnos hasta acá con las presentaciones personales y vamos a iniciar desarrollando el curso de Excel en nivel básico. Bienvenidos, ¿verdad? Y pues ahí van a recordarse quizás de algunas cosas que se les había olvidado. Bien, pues ya les queda allí mi nombre, Delmi Figueroa. Pueden llamarme Delmi, pueden participar ya sea activando su micrófono, levantando su mano de la herramienta de Zoom o escribiendo en el chat, ¿verdad? Ahí el punto yo les explicaba la importancia que tiene que usted interrumpa en el momento, porque si no lo hace en el momento, la idea se pierde. Entonces, no me molesta para nada que interrumpa, ¿verdad? Así que vamos a avanzar. Bien, pues vamos a ver un poquito sobre el uso de la plataforma. A ustedes les ha llegado un correo con información y pues les ha llegado la dirección de la plataforma de aprendizaje. Entonces, cuando usted ingresa a internet, pues le aparece la barra de direcciones de cualquier navegador que usted tenga. El que usualmente se conoce es el Chrome, ¿verdad? Pues usted puede usar el navegador de su preferencia y aquí escribir, ¿verdad? O simplemente hacer clic en ese enlace que les enviaron, que es online.inglescorporativo.net. Esta es una plataforma, a usted aquí le va a aparecer Excel básico. Esa es una plataforma, tiene que ingresar a esta plataforma. Yo ya no ingresé porque ya había ingresado antes, pero si no, ustedes deben iniciar sesión, ¿verdad? Ya sea aquí en ingresar o aquí en iniciar sesión. Y deben escribir el correo electrónico que proporcionaron al inscribirse. A ese correo es que le han activado su contenido. Y luego escriben la contraseña que usualmente, creo que la contraseña que les han asignado es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al iniciar sesión le va a aparecer su contenido disponible. En la plataforma podemos encontrar cuatro secciones, que son los cuatro temas en general que estaremos abordando durante las 4 semanas. La sección 1 la abordaremos en la primera semana, que se trata de los conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Claudia, diga. Sí, maestra, fíjese que yo no pude iniciar sesión, no, ya seguí todos los pasos, pero no me sale, fíjese. Aquí me dice de que yo debo... Ah, bueno, permítame. Ay, sí, hoy sí. Hoy sí me apareció. Qué bueno. Que tenía que preguntarle a usted y me apareció. Excelente, pero qué bueno. Gracias. Entonces. Bueno. No me había fijado que en el grupo estaban escribiendo. Alguien preguntaba por el link de la clase. Creo que ya se encuentra acá. Ajá, alguien lo compartió. Aquí también dice que alguien no ha podido escuchar. Quizás debe ser un problema con el equipo personal, porque entendería yo que ya hemos estado platicando, ¿verdad? Y se ha estado escuchando. Entonces, hay algunas cosas que no las podemos controlar, quizás nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, estos casos de problemas técnicos que la plataforma de Zoom no les funciona, que de pronto el internet, que no tienen internet en ese momento, que de pronto el equipo con el que se están conectando, el dispositivo con el que se están conectando, está fallando, y que algunas veces que se fue la energía en la zona. O sea, esas son cosas que
se salen como de nuestro control, ¿verdad? Pero digamos que en el caso de estas plataformas quizás habría que actualizar, ¿verdad?, la versión de Zoom para ver si no tenemos mayor problema y pues tener un buen desarrollo de la sesión. Bueno, excelente que ya haya podido ingresar. Entonces, esta plataforma les van a estar pidiendo avances para estos temas. Esta plataforma ustedes la van a estar trabajando individual. Entonces, por ejemplo, aquí en la sección 1 dice conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Entonces, al ingresar, se muestra los contenidos que se van a desarrollar en cada clase. Aparecen unos iconos, por ejemplo, este, el del librito, ese nos va a ir presentando el contenido teórico de cada clase, porque para entender un tema necesitamos primero comprender teóricamente qué es esa herramienta, o sea, cómo la entiendo conceptualmente. Entonces, eso es lo primero, ver un poco de teoría del tema correspondiente. Luego están los iconos de como una cinta de video, y es así. Después de haber desarrollado el contenido de cada tema, aparecen los videos explicativos para que tengamos mucha mejor comprensión del tema. Entonces, ahí aparecen los iconos de los videos. Y abajo del espacio del video le va a aparecer la plantilla de las actividades. Voy a aprovechar descargarla. Hago clic y voy a aprovechar descargar la plantilla de actividades. Vamos a ver aquí. Vamos a guardarlo en la sesión 1. Aproveché descargarla, la que vamos a estar utilizando. Y luego de eso, no en todos los temas le aparece el laboratorio. Bueno, sí, solamente en este tema no aparece, pero aparecen los iconos de un cuadrito con un lápiz. Y ese es el icono que indica que es el laboratorio que tiene que enviar usted de ese tema. Por ejemplo, para este día no tenemos laboratorio, pero no va a importar que usted, que hay que hacer la clase primero o tiene que conectarse conmigo primero y después el laboratorio, eso no importa. Usted puede avanzar todo lo que quiera. Usted quiere hacer los laboratorios, o sea, esta plataforma es a su ritmo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente, quizás vamos a esperar la clase de mañana para hacer el laboratorio, sino que si usted quiere anticiparlo, hacerlo, pues lo contesta, lo responde y lo envía. Eso es lo que se registra. Eso es lo que le registran en inglés corporativo que usted va trabajando en la plataforma. Entonces, eso es lo que va sumándole a usted a sus calificaciones, ¿verdad? Así que tenga presente eso, ¿verdad? De enviar los laboratorios. Cuando tengamos problemas técnicos con el uso de la plataforma, como por ejemplo la compañera que qué bueno que lo solucionó, que pudo iniciar, pero en el caso de que hayan problemas con esta plataforma, allí sí directamente es con el personal técnico de inglés corporativo. Yo nada más veo la parte académica solamente. De ahí la parte técnica, la parte administrativa, eso solamente es con inglés corporativo. Yo solo veo la parte académica, ¿verdad? Así que, pues tengan ustedes ahí la confianza de preguntar si es falla técnica, pues con los compañeros directamente con ellos, con inglés corporativo, ¿verdad? Y claro, para eso hay un grupo también, ¿verdad? Para que usted pueda escribir alguna duda que pueda tener. Entonces, ese es el uso de la plataforma, de que usted tiene que estar al día, vea el tema. Claro, el tema lo vamos a ir desarrollando aquí en la clase. El video, muy probablemente yo no le ponga los videos, porque esta plataforma usted la va a ir avanzando a su ritmo. Usted va a ir haciendo los laboratorios, ¿verdad? Y lo va a ir enviando para que se vaya contabilizando
su presencia en la plataforma. Bien, eso sería entonces respecto a la plataforma. Y pues el tema que corresponde para hoy, ya que estoy aquí, pues es el primer tema, ¿verdad? El objetivo de la lección. Lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Entonces, ahí tenemos dos posibles definiciones de qué es Excel. Porque es como lo primero que nos preguntamos, ¿verdad? Entonces, lo vamos a definir, que es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corporation. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. También podemos decir que Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft, que forma parte del paquete Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Y pues la ventana de Excel, que yo creo que para el momento quizá para nadie es ajena, que cuando ingresamos a Excel, pues ya conocemos cómo es, ¿verdad? Se puede diferenciar tanto de los otros programas de Office, ¿verdad? Que ya sabemos que Word no es así, que Word es precisamente para textos, que PowerPoint es para presentaciones, que lo que aparece son diapositivas, pero la ventana de Excel es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación. Lenguaje de programación usted lo va a ver cuando se encuentre en el nivel avanzado. Y hay otros conceptos, otras definiciones importantes, como lo es celda. Pues a la celda la vamos a definir como una intersección entre filas y columnas. Servirá para ingresar datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta imagen que está aquí a la par, lo vamos a ir viendo más despacio. Ahorita pues estamos iniciando y ya con el pasar de los contenidos vamos a ir pues comprendiendo muchas cosas. Aquí medio se ve que aquí dice C2, porque aquí se nota resaltada la celda C2, porque en la celda cada uno de esos rectángulos se llama celda. Y cada una de las celdas tiene su propio nombre, compuesto por el nombre de la columna y el número de fila. Entonces aquí se ve que la celda que está más vista, puede ser que sea la celda activa, es C2. Y el rango también podemos verlo en la foto, que es un conjunto de celdas adyacentes. Pueden ser filas, columnas o combinación de ellas, que es justo lo que vemos aquí, que está seleccionado. Entonces a eso le llamamos rango. Vienen las otras definiciones como celda activa. La celda activa aquí es C2. Es donde está ubicado el foco de atención. Es la celda que está actualmente seleccionada. El rango activo es el que está actualmente seleccionado. Este es el rango activo, el que está seleccionado. Entonces ahí viene la composición, ¿verdad? Filas que están ordenadas. Aquí hay un error conceptual, porque las filas no están de arriba hacia abajo. Ahí hay un detallito. En realidad las filas son las horizontales, las que están representadas por números. Y las columnas son las que están de arriba hacia abajo, representadas por letras. Las columnas llegan hasta 16,384. ¿Cuántas filas hay? 1,048,576 filas.
Y aquí pues está la distribución de la ventana de Excel. Es básico saber en qué parte de la pantalla estamos ubicados. Por ejemplo, la barra de acceso rápido. Generalmente vamos a encontrar el icono de guardar, el icono de deshacer y algunos otros que se puedan agregar. Y eso lo vamos a ver en uno de los temas. La barra de cintillas, que es la barra de las pestañas, que es donde está archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Es la barra de cintillas o las pestañas. En la barra de título se puede observar el nombre del archivo, el nombre predeterminado. Dice libro 1. Porque los archivos en Excel se llaman libros. Y el nombre del programa. Este libro 1 cambia cuando ya nosotros guardamos un archivo de Excel, guardamos un libro y le ponemos el nombre que va a asociar al contenido. Entonces eso cambia. Ya no dice el libro 1, sino que dice el nombre que se le ha asignado. Hay un icono de ayuda. Están los botones de control. Esos son los botones de Windows. En cualquier ventana, en cualquier programa que trabajemos, vamos a saber que hay un botón para minimizar, maximizar y cerrar el programa. Está la barra de contenido de celda, la barra de fórmulas, que sería esta barra con este espacio blanco que aparece ahí. Está seleccionando las columnas, que son las letras, están representando columnas. Barra de desplazamiento, esta es la vertical. Podemos aplicar zoom a las hojas. El zoom, acercar o alejar. Las diferentes vistas en las que podemos trabajar, que sería la normal, la más usual. Diseño de página, cuando ya quizás queremos ver, tener la idea, cuando queramos imprimir un archivo, pues podemos utilizar la vista diseño de página o la vista previa de salto de página para tener la idea. En realidad, ¿qué contenido me está presentando una página? Porque si nosotros vemos la cuadrícula de Excel, vemos como que no tiene fin y no tiene límites. Entonces, estas diferentes vistas nos ayudan a ver los límites del trabajo. La barra de estado, muy importante, siempre vamos a encontrar aquí la palabra listo. Pero cuando ya usted esté en el nivel avanzado, esta barra de estado viene a ser muy importante porque le da más información de las acciones que se están ejecutando. Pestaña de hojas. Tenemos la hoja 1, hoja 2, hoja 3 y podemos tener muchas más hojas. Hasta 255 hojas. Pestaña de hojas. Tenemos el asistente de funciones que es FX, como cuando estudiamos matemáticas, que nos decían las funciones f de x, pues aquí está. Allí nos aparecen todas las funciones de las que dispone Excel. Y celda activa, que es la celda donde estamos ubicados en ese momento. Los botones de desplazamiento de hojas. Podemos aquí tener muchas hojas. Entonces aquí están los botones de desplazamiento para desplazarnos entre las muchas hojas que podamos tener. Filas representadas por los números. Botón para seleccionar todas las celdas, que es este pequeño cuadrito que aparece con un pequeñísimo triangulito en la esquina, antes de la letra A y antes del número 1. Si se presiona, se selecciona toda la hoja. El nombre de la celda, este cuadro de nombres. Importante, en su momento vamos a ver el cuadro de nombres más detalladamente. Aquí dice A1, es el nombre de la celda activa. Herramienta de cada cintilla. Pues aquí ve que aquí hay un grupo de portapapeles en el que está pegar, cortar, copiar formato.
el grupo de fuente, en el que está el tipo de fuente, el tamaño, negrita, cursiva, subrayado. Alineación, donde están las alineaciones izquierda, derecha. Y así las demás herramientas. Y ahora tenemos el ingreso de datos a Excel. ¿Cómo se pueden ingresar los datos? Se pueden ingresar utilizando la barra de fórmulas. O se puede ingresar directamente en la celda. La celda activa en este momento es la celda D2. Y el mismo contenido se puede observar tanto en la celda como en la barra de fórmulas. Y ahora viene la parte del video. Me la voy a saltar. Usted lo ve en su tiempo. Y vamos a abrir esta plantilla. Voy a abrir esa plantilla de actividades que aparece para que ustedes puedan practicar. Ahorita se está iniciando, un momentito. Ok. En esa plantilla le van a aparecer 4 hojas. Y voy a proporcionarles, se los voy a compartir en este momento. Quizás voy a abrir el WhatsApp para compartirles una guía para que usted, si lo puede ir haciendo conmigo, pues buenísimo. Y si no, pues ahí se la voy a dejar para que usted lo pueda practicar en otro momento. Les voy a compartir esa guía para que lo puedan hacer. Solo voy a mostrarles la plantilla disponible. Esta es la plantilla disponible. Vean que en la hoja de ingreso de datos no hay nada. Aquí solo voy a darle un poquito más de tamaño de letra para que ustedes vayan viendo lo que vamos a ir haciendo y lo vamos a acercar por ahí para que lo puedan apreciar mejor. Bien. Vamos a practicar entonces la introducción de los distintos tipos de datos de Excel, tanto valores como fórmulas. Entonces les voy a compartir un ejercicio paso a paso. Ahí está. Ya se los compartí en el grupo. Y vamos a ir viendo esta guía y vamos a ir realizando lo que se nos pide en esta hoja de práctica. Bien. Vamos a empezar por trabajar con valores constantes. Ya tenemos abierto Excel y vamos a realizar el ejercicio. En el paso 2 nos dice que nos vamos a situar en A1, pues A1 es la celda, cuando nosotros ingresamos a Excel, la celda A1 es la celda predeterminada activa. Casi siempre vamos a encontrar que A1
va a ser la celda predeterminada. Entonces, estando en A1, Natalie, ¿sí? Es solamente que a mí no me cae el mensaje, no sé si solo es a mí o está en espera todavía. Supuestamente yo ya lo envié, no sé si en realidad ya se supone. Personalmente, yo sí ya se lo pude descargar en WhatsApp. Quizás la señal de datos está mala con él y por eso no le caí. Realmente yo me acabo de unir, entonces no estaba en el grupo, no sé si lo puede reenviar solo para comprobar, por favor. Está bien. Gracias. Ok. Gracias. Lo vamos a enviar otra vez. O no sé si algún compañero sea más rápido y lo envía más rápido. Ajá, dice Kevin confirmando que ya lo descargó. Yo no estoy en el grupo, quizá, o porque no he recibido nada. Muchas gracias, ya lo recibí. Ya nos hicieron el favor de reenviar. ¿Alguien más dice que no lo ha recibido? Por no estar en el grupo, parece que dijo. Creería porque no he recibido ningún mensaje de WhatsApp. Entonces sí, quizás no se ha unido, pero ¿verdad que le apareció el enlace para que se uniera al grupo de WhatsApp? Creo que es que no me he unido. Va, ok. Me voy a verificar. De acuerdo. Entonces nos confirma, por favor. Y gracias a los que nos han compartido el, gracias también al compañero que nos compartió el enlace para poder unirnos al grupo, ¿verdad? Bien, entonces nos está diciendo este paso a paso que en la celda A1 escribamos 1995. Cuando ustedes tengan que usar Excel, les recomiendo usar el teclado numérico que está aparte, que está a la derecha. Claro, si tienen laptop que no tienen sus números aparte, pues ahí va a ser un poco más difícil. Claro, usted tiene que usar los números que aparecen en la parte de arriba. Pero para los que usan teclados, que tienen su teclado numérico exclusivo en la parte derecha, es el recomendable usar cuando usan Excel. Así que ese teclado use, ¿verdad? Bien, ya ingresamos entonces el dato que se nos ha pedido. Pues al presionar Enter, lo que pasa es que, ¿qué sucede cuando presionamos Enter? Pues que la celda activa pasa a ser la A2. Pasa a ser la celda activa cuando presionamos Enter. Este es un dato de tipo número y por defecto Excel lo alinea a la derecha. Préstele atención a eso, porque usted tiene que saber de que cuando usted ingresa números, automáticamente Excel los alinea a la derecha. Si usted quiere trabajar con números y cuando usted ingresa los números no se alinean a la derecha automáticamente, usted se va a encontrar con problemas futuros. Tiene que verlo desde el principio. Desde la primera vez que usted ingresa un número, observe que la alineación automática es a la derecha. Número 4. En A2 vamos a escribir 1.995 y vamos a presionar Enter. Pues allí tampoco tuvo un problema, porque los números se pueden escribir con punto o sin punto, o con coma o sin coma. Algunas veces los puntos son utilizados para miles, pero nosotros quizá estamos más acostumbrados a utilizar los puntos como separadores decimales y las comas como miles. Pero en algunas ocasiones pueda que usted tenga datos, quizás en otros, puede ser que en otros lugares se utilice así, ¿verdad? De hecho, en otros países se utiliza que
La coma utilizan para separador decimal y el punto para miles. Entonces son cosas que debemos tener muy en cuenta. En este caso, ese 1.995 es un número válido. Se nota para nosotros que es un número decimal. Luego, en A3 vamos a escribir 1995,12. Pues allí vea lo que pasó. Ese es un número, aparentemente. Pero Excel no lo alineó a la derecha. Lo dejó a la izquierda. Entonces Excel no lo está tomando como número. Lo está tomando como texto. Porque para Excel en este momento la coma es un texto. Pero depende lo que yo le digo. En algunas ocasiones esa coma puede representar una coma decimal. Pero para este caso, para la configuración de mi Excel, y muy probablemente su Excel así esté funcionando. Entonces preste atención a eso que es muy básico, a la introducción de datos. Entonces, desde el momento que yo veo un número aparentemente, pero automáticamente Excel lo alinea a la izquierda, eso no es número. Eso es un texto. Norman, sí, dígame. Disculpe, pero fíjese que estoy siguiendo los pasos yo también y no sé por qué me lo alineó a la derecha. Ah, quizás porque en su configuración a lo mejor sí le acepta la coma como decimal. En eso sí prestemos atención, porque si en su caso, en su configuración del programa, usted escribe 1995,12 y automáticamente se lo deja alineado a la derecha, es porque su configuración le permite usar coma decimal. No hay problema. Ah, bueno, entonces no habría ningún problema. No habría ningún problema, porque en eso sí nos tenemos que fijar de entrada, ¿verdad? ¿Cuáles son los nuestros separadores de miles o de decimales? En mi caso, en mi configuración de mi Excel, mi separador decimal no es la coma, es el punto. Entonces, por eso a mí sí me lo tomó como mal. Ajá. Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado. Natalie, sí. Sí, con respecto a lo que decía, ¿cómo podemos saber que nuestra computadora, nuestro Excel está configurado de la manera que usted menciona? Fíjense que vamos a revisar eso aquí en archivos y nos vamos a ir aquí a opciones. Aquí en la pestaña archivo, me voy a ir aquí a opciones y vamos a revisar esa parte. Vamos a ver, aquí estoy en la opción de general. Voy a ir revisando. Vamos a ir revisando eso. Accesibilidad menos avanzadas. Quiero ver, aquí tampoco me aparece mi separador. Porque si no, vamos a tener que irlo a revisar al panel de control. Cómo está configurada la, en sí la computadora y no solamente Excel. Aquí no, ya no nos va a aparecer. Lo revisamos y le digo dónde buscarlo porque seguramente lo vamos a tener que ir a revisar al panel de control. ¿Le parece si lo dejo como pendiente y sí, le contesto mañana? Sí, está bien, no hay problema. Ajá, gracias. Para que podamos verificar, aunque si alguien lo encuentra aquí en archivo opciones, nos lo comparte porque muy probablemente puede estar allí. Entonces, pero
Lo dejamos pendiente y se lo contesto mañana, donde verificamos cuál es nuestro separador que se está aplicando, porque posiblemente vayamos a ir a la configuración de la computadora y no solamente de Excel. Bien, entonces, pero quizás el primer filtro es ese, ¿verdad? Definitivamente mi configuración no me acepta la coma decimal, pero al compañero sí. José Alejandro, sí. Buenas noches, licenciada. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tío. Hola. Hola, sí, José, le escucho. No, solo comentar que el programa de Excel como que automáticamente ya da el punto decimal como predeterminado, por así decirlo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso sí es cierto. Ajá. Sí, solo quizás lo planteé yo por si en algún momento se llegan a enfrentar con eso. Uh-huh. Ok, muchas gracias por su aporte. Vamos a continuar. Acá dice que también podemos ingresar el dato presionando la flecha abajo en el paso 6. Excel por defecto admite como símbolo decimal la coma y sus reglas corresponden a las de cualquier número decimal. Pero ojo con esto, preste atención, ahí va a depender del país, de la configuración regional. Por eso les hablaba de la configuración regional de Windows, ya en general, de toda la computadora. Observa también que al pulsar flecha abajo, al igual que con la tecla intro, se introducirá el valor de A3 y automáticamente el cursor se posicionará en la celda inferior. Estamos ubicados en la celda A4 y vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Pues vea lo que pasó. Si el número no cabe en la celda, Excel lo visualizará con formato exponencial de toda, porque yo ingresé un número grande, o sea, un número sin separación de nada, 1, 2, 3, 4, un número de 14, 15 cifras. Entonces, ese es un número extra súper grande. Entonces, por eso, es que si no cabe, dice, lo va a convertir a una forma exponencial. Entonces, el número que se ingresó, vea usted que cómo aparece en la celda. Pero mire cómo está en la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas está cómo se ingresó, pero aquí se ve como de forma exponencial. En la celda A5, vamos a escribir menos 29.50, menos 2.950, si lo queremos. Pues allí no hay problema, porque si podemos ingresar valores negativos, pues allí solo basta colocar el signo menos y ya tenemos un número negativo. También se representan los números negativos entre paréntesis, es decir, que si yo ingreso entre paréntesis 2.950, también lo acepta como negativo. Yo lo ingresé con paréntesis, pero Excel automáticamente le asignó el signo menos, le antepuso el signo menos. Luego, Excel también lo tomará como un valor negativo. En el número 13, en el paso 13, en la celda A7 escribe 12%. Pues sin ningún problema, vemos que Excel nos permite introducir un número como un porcentaje. O sea, eso equivale a 0.12, ¿verdad? Pero nosotros podemos escribir el 12 y escribir el signo de porcentaje. En la celda A8 vamos a escribir 12.7%, 12.7%, como yo ya sé que en mi caso no es coma, yo mejor le voy a poner
12.7%, porque yo ya sé que en mi caso es el punto decimal. Así que ahí está, el 12.7%. Me le ha puesto un cero, pero yo lo quiero solo con punto 7, no quiero el cero. Mire estos iconos que están aquí. Este icono dice que es para aumentar decimales y este icono es para disminuir decimales. Así que le voy a disminuir y solo lo voy a dejar con un decimal, 12.7. Fíjense que la hora se nos llegó. Vamos a continuar mañana con este tema y vamos a tratar de abordar el tema que también corresponde al día de mañana. Así que tenemos que también ser puntuales a la hora de salida porque algunos tienen otros compromisos luego de esta hora. Así que por hoy nos vamos a quedar hasta aquí y yo los espero mañana a las 8 de la noche a una nueva sesión. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches.